Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes nuevamente? Aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática con todos ustedes. Espero que estén todos bien ahí en casa, con la familia, disfrutando ahora que se viene el solcito, ¿eh? Y ya que viene el solcito, adivina quién viene. Sí, acertaste. Nuestro amigo Ángelo para dar la bienvenida. Adelante, Ángelo. Chao, Sergio, ¿cómo estáis, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy, pero muy contentos de estar con todos ustedes nuevamente aquí para aprender otra nueva clase de informática. ¿Algo más para decir? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué he traído? Bueno, atención primero. ¿Qué he traído para el día de hoy, Ángelo? Mirá. Cha-chan, cha-chan. He traído para primero una hermosa y riquísima sopa de letras. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas letras hay en esta sopa? Porque tenés que descubrir el nombre de las implicaciones que están escondidas. Igual, de todas maneras, yo tengo el nombre que vas a descubrir, ¿eh? Quédate tranquilo que no es por buscar. No, 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 tenemos el nombre. Mira, te doy el encabezado de la actividad. Dice, luego de haber escuchado y mirado con atención este video, descubre cuáles son las palabras de las aplicaciones escondidas en esta sopa de letras. ¿Y cuáles son? Mira, yo voy a empezar a agrandar un poquito esto. Voy a agrandarlo para ir mostrándote todas las sopas, ¿eh? Toda en realidad es una sola, pero todas las letras para descubrir la primera palabrita. Mira, palabras a encontrar. Primero, Busuu. Busuu es una aplicación. Después el profe te va a ir contando en otro video, ¿eh?, qué es lo que hace cada una de estas aplicaciones. Pero por ahora vos tenés que encontrar y tenés que preocuparte en encontrar y localizar Busuu. Con dos U, ¿eh? Busuu. Y fíjate, puede estar en horizontal, puede estar en vertical, puede estar en diagonal, puede estar en revés. O sea que la gran tarea, es encontrar Busuu. Vamos a la palabrita número 2. Spotify. Ah, esa te resulta conocida, ¿no? Spotify para escuchar música, ¿te acordás? Que habíamos hablado. Bueno, Spotify también, aunque te parezca mentira, está dentro de toda esta jungla de palabras. Vos fíjate, podés pausar el videíto, podés sacarle una fotito, podés imprimirla, podés dibujar en el cuaderno. Vos podés automáticamente seleccionar a dónde está la palabra. Bueno, lo vas y lo dibujas en el cuaderno y después le sacas una foto, ¿eh? Dale, para que lo tengamos. Tercera palabra, Twitch, ¿eh? ¿Te gustan los juegos, videojuegos, transmisiones en vivo? Seguramente la encontrás todas ahí en Twitch. Vamos todavía. Nucleaner, te anda lento el celular con un montón de basura que pueda tener por ahí. Bueno, la mejor forma de poder limpiar nuestro celular es Nucleaner. Hay un montón de aplicaciones, ¿no? Pero esta es una de las más conocidas y que está dentro de nuestra sopa de letras, que es lo importante. Bien, Forest. Bueno, ya después vamos a hablar a lo mismo que Busuu, de qué se trata esto. Te regalo tres y te dejo dos de tarea, Busuu y Forest. ¿Qué harán esas aplicaciones? En otro momento la vamos a mencionar. Bueno, fíjate, mira, aquí tenemos todo dicho. Identifica cuáles son las aplicaciones escondidas en la sopa de letra. Escribe en el cuaderno o carpeta los nombres de las aplicaciones que encontraste. Si encontraste todas, escribís todas las que tenés acá. Y si no, solamente escribís la que encontraste. Nada más, ¿sí? De todas las aplicaciones encontradas, ¿cuál es la que más te gusta? Vos tenés que escribir el nombre de esa aplicación. Y después descarga en el celular una de estas aplicaciones para poder probar su funcionamiento, como venimos haciendo en las clases anteriores. Le sacas una fotito y la envías al correo que corresponde y nos tenés acostumbrados, ¿sí? profebrandan@hotmail.com. Y ahora sí, presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Y aquí tenemos, vamos en este caso a checar un poquito, y aquí hay dos imágenes
que se repiten. ¿Sí? Son iguales, idénticas. Hay un montón, son todas parecidas, ¿no? Parecidas. Bueno, en realidad tenés dos imágenes. Sí, yo ya las encontré, ¿eh? Te digo la verdad. Ya las encontré con un poquito de ayuda, pero son muchas imágenes de informática. ¿Te diste cuenta? Hay celus, hay compus, hay papelera de reciclaje, hay cámara de sacar fotos, hay CD, hay de todo, nubes, pero yo ya la encontré. Así que bueno, como la clase se terminó, aquí nos vamos a tener que despedir. ¡Despedida entonces! Essenza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Así será entonces, hasta la próxima semana. Ciao ciao.